Poliuretano proyectado. Puesta en obra y normativa. El poliuretano proyectado es el material aislante que más ventajas aporta en su puesta en obra. El equipo de proyección se transporta hasta la obra en el interior de un furgón factoría, junto con las materias primas, mangueras y equipos auxiliares. El equipo de proyección solo necesita una toma de corriente externa. El control de recepción en obra comprende la recepción de la ficha técnica del material y las certificaciones de calidad de las materias primas. En caso de haber contratado una empresa aplicadora certificada, se deberá exigir también su propio certificado de aplicación. Conviene recordar que el marcado CE aún no es exigible al poliuretano proyectado. La preparación de la obra es importante para garantizar unos buenos resultados. El sustrato deberá ser consistente y estar seco, limpio y libre de obstáculos. Todos los elementos susceptibles de ser manchados deberán protegerse. El aplicador controlará las condiciones de humedad y temperatura del sustrato y del ambiente. Además del equipo de protección individual necesario para acceder a una obra, el aplicador deberá llevar una máscara de protección para gases orgánicos. La proyección de poliuretano se realizará con una imprimación previa sobre la que se aplicarán capas sucesivas de unos 2 centímetros de grosor hasta lograr el espesor deseado. Los puentes térmicos y puntos singulares recibirán el tratamiento previamente acordado con la dirección de obra. El rendimiento medio de la proyección de poliuretano en obra es de unos 100 metros cuadrados por hora. El aplicador recogerá medidas de espesor de todas las superficies aplicadas con ayuda de un punzón graduado de no más de 2 milímetros de grosor. Finalmente se medirán los trabajos realizados según los criterios de la norma UNE 92-310. Si el jefe de la obra desea realizar un control externo sobre la calidad del aislamiento instalado, se pueden realizar ensayos de espesor y densidad según recoge la norma de producto UNE 92-120. En caso de quedar expuesto a la intemperie un largo periodo de tiempo, entre 6 meses y un año, el poliuretano deberá protegerse de la radiación solar directa para evitar su degradación superficial. Teniendo en cuenta estas precauciones, tendremos la garantía de disfrutar de todas las propiedades del poliuretano proyectado.